Bueno, veíamos imágenes de la cancha de Pucará. Nos vamos a meter rápidamente en el partido que Lucho Brondino vio y es él el que lo va a analizar. Pescadería Alexis. Gran variedad en pescados frescos de río, mar y mariscos. Única dirección, Avenida Galicia 1199. Envíos a domicilio al 469-0989 o al 4989. Pescadería Alexis. Toda la confianza. Bien, el pitazo inicial de Augusto Levati para el partido entre Pucará y Banco Provincial, un clásico de barrio. Y yo digo, Leo, que fue un tiempo para cada uno. Y lo marcan los goles. Sí. Porque al término de los primeros 45 minutos ganaba el elenco bancario. 3-0, aquí llega el primero, el gol de Gómez. Antes de los 10 minutos ya Banco se ponía en ganancias frente a Pucará. E iba a alcanzar una diferencia de 3. En ese primer tiempo, donde parecía que el partido estaba definido y que el complemento a lo mejor se iba a jugar de más. Era más el elenco visitante, el equipo dirigido por Víctor Cóceres. Sí. Que atacaba fundamentalmente con pelotas cruzadas. Estuvo bien hecho el planteo de Banco. Cómo jugarle a este Pucará, que sabemos hace fuerte en una cancha chica, que ha mejorado considerablemente en el campo de juego. No podemos decir que es un verde césped 10 puntos, pero bueno, está mejor de lo que era el año pasado. Tremendo gol. Gol de Jorge Cóceres en negrito, de tiro libre. Tremendo gol. La pelota que pega en el palo derecho y se mete dentro del arco, nada que hacer para el arquero Matier. Era el 2-0 de Banco, que le ganaba con justicia al cacique. Ahí está Jorge Cóceres, que iba a tener una muy buena tarde porque marcaría por duplicado. Ya vamos a ver. El segundo de negro Cóceres, el tercero de Banco. Mientras tanto es el cabezazo que sacaba el córner González. Pucará buscaba fundamentalmente con pelota detenida. Los centros y los cabezazos eran el arma de ataque que elegía el equipo de Bonzi. Aquí bien por Bossi, que llega hasta la última línea, tira el centro atrás. Y ahí estaba Jorge Cóceres para poner el 3-0 de un Banco que había empatado en la primera fecha frente a Gimnasia y que parecía estar recuperado fundamentalmente desde el punto de vista anímico en este partido y en el primer tiempo ante Pucará, que como decíamos era esto: centros y buscar algún cabezazo desde el punto de vista aéreo. Ya imágenes del segundo tiempo. Aquí otra vez González para sacar esa pelota, el remate que iba abajo. Pero rápidamente iba a encontrar el descuento, el primero de los descuentos, el cacique de Barrio Transporte en esta jugada. El buen remate desde afuera del área de Frutos para poner el 1-3. De volea. De volea, sí, un buen zurdazo que se mete pegado al palo derecho. Sí, el arquero palo, que vuela, pero que no llega. ¿Se desvía en un jugador de Banco? ¿Le roza la espalda? A mí no me dio la sensación en la cancha. La pelota que entra limpita. Muchos problemas en Pucará, Sí. Dirigenciales. Sí. No sé hoy si sigue el cabezón de Santi. ¿Se fue eso? En realidad, hoy me decían, presentó la renuncia, pero no la presentó del todo. Tengo entendido que le aprobaron desde el gobierno las facturas y todo lo que se presentó por las obras que se están realizando. De ahí a que todo el material haya llegado al club es otra historia. El penal de Ibarra que lo cambió por gol. Yo no vi muchas obras. No. Sinceramente. Por eso digo. Me dijo Rodri, nuestro camarógrafo, en la cancha, voy a hacer imágenes de las obras. Le pregunté y le digo, Rodri, ¿dónde están las obras? No se hizo demasiado. No se hizo demasiado y ha sido mucha la plata que ha entrado a Pucará. Y de esto tiene que ver y es uno de los responsables de Santis. Pero hay mucho ruido en Pucará, hubo muchas renuncias, me dijeron esta semana, incluso la del presidente, que no terminó de oficializarse. Sí, y un equipo que sabemos porque lo dijo su propio técnico, se armó como pudo. Sí. Con algunos jugadores que fueron llegando sobre el final de la pretemporada. Incluso hay tres personas que son empleados de Santis, que eran empleados de una casa de Santis, en una quinta de Santis, que hoy trabajan en el club y que en cualquier momento terminan en un juicio laboral contra el club, ya que Santi los puso como empleado. La verdad es una situación muy complicada la de Pucará, claro, que ojalá pueda. Claro, porque esta comisión directiva salir. Llegó para poner sí. orden, en teoría, bueno, para acomodar las no cosas. Puso. De Santis es un presidente que no puede ejercer como tal, tiene algunos inconvenientes
judiciales. Es realmente complicada la cuestión. De Santis fue el que intimó la lista de Viñetti. Bueno. Colón, antes de las elecciones, ¿no? Sí. Hay mucho para hablar. No vamos a esperar a que pase en unos días, pero la verdad que es llamativamente complicada la situación de Pucará, que tiene algunas personas que trabajaron bien para que no ocurra lo que finalmente ocurrió, que es que falte demasiado dinero en Pucará. Después habrá que ver cómo se resuelve todo esto. Pero aparentemente hubo muchas renuncias, dentro de las cuales se encuentra el presidente, que viene amagando con renunciar hace bastante, y de aquel torneo que hace habitualmente Pucará, del cual le queda dinero para subsistir todo el año. Sí. El torneo de inferiores. De eso nadie sabe qué pasó con la plata. Que se hizo el año pasado en el predio de la liga. Nadie sabe qué pasó con la plata. La plata la manejó el presidente. Bueno, nadie sabe qué pasó con plata. Y hubo un dinero también que cobró Pucará de la provincia. De las obras, para hacer las obras. Aparentemente está aprobado por la provincia esta primera etapa, digamos, en cuanto a las facturas que presentó Pucará, los papeles que presentó Pucará con las obras. El tema es que si esas obras efectivamente se hicieron. Bueno, vamos a esperar. Hoy me decía un dirigente que se hizo poco y nada, y si hay que poner más plata se juntará desde otros dirigentes, no obviamente desde el presidente, pero que están tratando de que el presidente el ex presidente no maneje más un peso de Pucará. Sí, y se José tiene Luis que ir con este panorama. Es difícil, bueno, que se mantenga. Vemos a Pablo Sánchez. Pablo Sánchez, que marcó, como veíamos recién, el último gol, el que le dio el definitivo empate a Pucará en el partido frente a Banco Provincial, y después del partido tuvo la posibilidad de dialogar con nosotros. Superpinturería Megapin, la esquina verde de Guadalupe. Compra con tarjeta y en 12 cuotas. Asesoramiento técnico en obra para que ahorres en pintura y envío a domicilio sin cargo. Las mejores marcas en un solo lugar. Bueno, lo conversamos recién. Salió un partidazo, primer tiempo para Banco y el segundo para ustedes. Sí, creo que fue un tiempo y un tiempo. Primero creo que entramos dormidos. Las primeras dos llegadas de ellos fueron gol y después no supimos qué hacer. Creo que en el entretiempo salimos con otra cabeza y bueno, logramos el empate. ¿Es para resaltar la actitud que tuvo el equipo, sobre todo a la hora de buscar el partido perdiendo 3-0? Sí, eso es lo que hablamos en el entretiempo, ¿viste? Que lo que no se puede perder es la actitud, y hoy se demostró. Perdiendo 3-0, llegamos al 3-3. ¿Pensaste en algún momento, bueno, sobre todo cuando empezó el segundo tiempo, no generaban situaciones y les costaba mucho el partido, que ya estaba perdido? Y en un momento sí, ya estaba perdido el partido. Pero creo que tuvimos mucha actitud, cabeza fría, digamos, porque en el primer tiempo se notó que íbamos y no teníamos claridad, y en el segundo tiempo se notó eso, la claridad. Es un punto que sirve sobre todo desde el punto de vista anímico para Pucará. Arrancaron mal perdiendo la primera fecha y van a tener que sumar mucho, sobre todo si se quieren quedar en primera. Sí, anímicamente el punto este sirve muchísimo. Para ir de visitante, la verdad que sí, sirve mucho.